cuando uno ingresa a Canal 7, se respira, lo digo sinceramente, ingreso hace muchos años, más de una década, otro ambiente distinto al de otros canales. Esto es así. Ahora, en este momento, por ejemplo, uno ingresa y encuentra una muestra de arte. Pero no una muestra de arte cualquiera, sino una muy buena muestra de arte, como ustedes pueden ver las imágenes. Les quiero contar, Cortina Abierta era una casa en Villa Luro, era el universo privado del hogar de Natalia Sáenz Valiente, y fue adquiriendo dimensión pública. Al grupo se sumó Jorge Salas, que son los coordinadores, junto con Natalia, de Cortina Abierta. Pero en principio era una casa donde había obras de arte incluso en el baño, por ejemplo. Ahora esto se trasladó a Canal 7 y permite que cualquiera que ingrese al canal, cualquier persona, es más, están todos invitados, por supuesto, entrada más que gratuita, hasta a lo mejor uno puede conseguir un cafecito gratis, y se encuentra con 22 artistas contemporáneos. Yo la recorrí hoy muy, muy lentamente a la muestra y la verdad que me fascinó. Está todos los días entre las 8 y las 20 en Canal 7, desde el 7 de julio hasta el 7 de agosto. Y algunos, no puedo leer todos, son 22, ¿no? Pero Rubén Lartigue, Mabel Temporelli, Noelia Toscano, María Laura Vázquez, Mariana Vázquez, Silvia de Paula. Está muy bien montada y es como una pequeña lección de arte contemporáneo. Es muy importante que el arte dialogue con la comunidad. Y no tengo, en serio les digo, ustedes me conocen, no tengo ningún fanatismo por un canal u otro, pero ¿qué voy a hacer? Reconozco que este canal hace estas cosas y otros no lo hacen jamás, jamás. Uno entra a un canal de televisión, dice, bueno, yo hago un bloquecito de cine, de teatro, de cultura, y ya cae mal, eso ya cae mal de entrada. Y acá cae muy bien, ¿no? Como que exactamente al revés, y bueno, se nota en la programación. Así que usted puede recorrer la muestra y puede encontrarse con el arte al pasar, de pronto está caminando por Figueroa Alcorta, que tiene mucho parque, ingrese en zapatillas, con el perro creo que no, pero lo puede atar en la puerta al perro, y usted ingresa y recorre la muestra, y va a ver lo que le digo, muy buen arte contemporáneo. Nos reencontramos el próximo sábado, por supuesto, a las 10 de la mañana, en el aire de la televisión pública. Muchas gracias por elegirnos.